La familia real Romanov, 1918. La familia Romanov había gobernado Rusia durante 300 años. En 1917, Nicolás II era el emperador y zar de todas las Rusias, el gobernante absoluto de más de 180 millones de personas. También era uno de los hombres más opulentos del mundo, con una fortuna calculada en más de 45 mil millones de dólares. Pero en 1918, Rusia fue desgarrada por una revolución. Y los bolcheviques se apoderaron del país. El zar Nicolás, su esposa Alexandra, sus hijas Olga de 22, Tatiana de 21, Marie de 19, Anastasia de 17 y su único hijo de 13 años, Alexei, fueron arrestados bajo órdenes directas de Lenin y hechos cautivos por los bolcheviques en una ciudad de Siberia. Casa y patio, Yekaterinburg, Siberia. El 17 de julio de 1918, el comisario militar de la zona leyó una declaración pública en un teatro local que decía que el zar de Rusia había sido ejecutado, pero que el resto de la familia había sido evacuada. La gente no creyó que el zar hubiera muerto. Pasaron los años y los mitos románticos de lo que le pasó a los Romanov perdidos se volvió uno de los misterios más fascinantes del mundo. Anastasia, en particular, despertó la imaginación del público. Una mujer llamada Anna Anderson afirmó durante 60 años que había escapado del pelotón de fusilamiento de los bolcheviques y que era la Anastasia perdida. Se escribieron libros de ella, hasta se filmó una película de su vida. Algunos familiares de los Romanov recibieron a Anna como una de los suyos. En 1991 se encontraron los restos de varios cuerpos humanos en una tumba de Siberia. Los rusos pensaron que los cuerpos podían ser de los Romanov perdidos. Así comenzó a aclararse el que fue llamado el crimen del siglo. En 1992 fui llamado por el antropólogo forense Bill Maples para ser parte de un equipo que fuera a Rusia a examinar los restos que podrían haber sido los del zar Nicolás, Alexandra y la familia Romanov. Cuando el equipo llegó a Siberia, lo llevaron a la habitación donde estaban los restos de 9 cuerpos sin identificar. Como patólogo, pude determinar que les habían disparado. Había orificios de bala en los esqueletos. Había un solo esqueleto. Todos se habían convertido en esqueletos excepto uno, que tenía grasa hidrogenada que se llama adipocira. Cuando la grasa se convierte en un material ceroso, debido a reacciones químicas después de la muerte. Y en esa adipocira había 2 balas que eran antiguas. Balas de la Primera Guerra Mundial, congruentes con las que se usaban en 1918, diferentes de las balas que llegaron después bajo el régimen de Stalin. Usando medidas antropológicas, Dr. William Maples, antropólogo forense. Estatura, peso, edad, sexo, raza y analizando las dentaduras, pudimos determinar que estos cuerpos eran los de la familia Romanov perdida. Recuerden, esos esqueletos habían estado en la Tierra durante 75 años, 10 meses de cada año en los montes Urales de Siberia. El suelo se congela y durante 2 meses hay agua presente. Y esto no es bueno para el ADN. A pesar de las dificultades, se extrajo el ADN y se comparó con el de otros miembros de la familia Romanov. Al final, los científicos pudieron identificar los restos del zar,
su esposa Alexandra, y tres de sus hijas, junto con tres sirvientes y el médico de la familia. Aún faltaban los cuerpos de Anastasia y de Alexei. ¿Era posible que la misteriosa Anna Anderson en realidad fuera la extraviada Anastasia? El ADN podía probar esa afirmación, pero Anna había muerto en 1984 y había sido cremada. Un emprendedor periodista alemán fue capaz de viajar a un hospital en Alemania donde a Anna Anderson le habían extirpado el apéndice y pudo conseguir un portaobjetos que analizamos con el microscopio para observar los tejidos. Uno puede hacer pruebas de ADN con esa muestra, y cuando hicieron la prueba de ADN en el tejido de esa muestra, resultó que ella no era una Romanova. Durante 60 años, Anna había convencido al mundo de que había escapado a la brutal ejecución de los Romanov y que era la verdadera duquesa Anastasia. Pero su ADN contaba una historia diferente. Anna, que afirmaba ser la heredera de la fortuna de 85 millones de dólares de Anastasia, en realidad era Franciszka Szanskowska, obrera polaca de una fábrica. El 17 de julio de 1998, el último zar de Rusia, Nicolás II, su esposa Alexandra y tres de sus hijas fueron enterradas en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, exactamente 80 años después de ser ejecutados por revolucionarios bolcheviques. Descansan en el lugar de reposo de todos los emperadores rusos desde el reinado de Pedro el Grande. Pero dos criptas aún siguen vacías, y así permanecerán mientras dure la búsqueda de los cadáveres de los dos niños Romanov perdidos. Hay algunos que aún creen que Anastasia fue rescatada y llevada fuera de Rusia, donde desapareció, hasta que su cuerpo y el de su hermano Alexei sean hallados e identificados. Su destino seguirá siendo uno de los grandes misterios románticos de todo el siglo XX.